El 3 de diciembre se conmemora el Día de las Personas con Discapacidad y para concienciar a los más jóvenes, los centros educativos desarrollan varias actividades. En el Colegio Lope de Vega se han llevado a cabo diferentes talleres sobre diversidad funcional. Ya la semana pasada se realizaron proyecciones de vídeos, manualidades y juegos preparatorios para la jornada de ayer, en la que el alumnado de cada curso participaba en talleres de vivencias de discapacidad visual, motora y cognitiva. El equipo docente se distribuyó por grupos con los niños y niñas de educación infantil, trabajaron con cuentos y vídeos y para el resto de niveles se organizaron talleres de códigos Morse, braille y lengua de signos para descifrar un mensaje de motivación. Nos sorprende que este alumnado, quizás también por el día a día, porque como en este centro hay bastante diversidad, en el día a día ellos están acostumbrados a estar rodeados de niños diversos. Entonces estos talleres la verdad que funcionan muy bien con nuestros alumnos y se le ven que les gusta y sabe reaccionar ante ellos. La verdad que muy bien, estamos muy contentas con eso. Tenéis compañeros con diversidad funcional, ¿no? ¿Cómo es vuestro trato el día a día con ellos aquí en el cole? Feliz. ¿Feliz? ¿Sentí feliz de tener estos compañeros? Sí. Y en el Instituto Los Montecillos también se realizaron actividades por el Día de las Personas con Discapacidad, en las que participaron diferentes colectivos, como la Asociación de Personas con Trastorno del Espectro Autista, la Asociación Malagueña de Personas con Espina Bífida, la Organización Nacional de Ciegos Españoles y también el colectivo de alumnos con discapacidad intelectual. En este centro se celebraron ayer talleres en los que se explicaban a los estudiantes las diferentes discapacidades que pueden padecer todas las personas, ellos inclusive. Y además lo que queremos hacer es que reflexionen de que muchas veces la discapacidad es sobrevenida, producida por un accidente, y que nadie, ninguno de nosotros está libre de que tengamos ese accidente, por desgracia, y que a partir de ese momento tengamos una discapacidad motórica, una discapacidad visual, sensorial, y que seamos nosotros el discapacitado, el que tengamos esa necesidad, y eso no vemos lejos, pero puede ocurrir. Entonces es importante concienciarlos por los demás. Y hasta de un modo egoísta, de por mí, por si me pasara, vamos a hacer una sociedad más inclusiva. Yo practico ese mismo adaptado, convencional, una bicicleta normal.